Desde este lunes 8 de mayo y hasta el próximo jueves 11, Unimagdalena vivirá el Festival de la Vida y las Emociones durante la Semana Cultural 2023, conforme con las estrategias de acompañamiento psicosocial que buscan sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud mental y promover una vida plena. Semana Cultural es una fiesta en el que no solo se combina la actividad académica, sino también las actividades lúdicas que buscan el bienestar de toda la comunidad Unimagdalena para que en ese espacio de prácticas culturales se pueda mejorar la condición de dignificar lo que viene siendo el aspecto propio de la vida misma. Este es un espacio para el manejo del tiempo libre, para manejo de estrés, y sé que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria va a poder disfrutar de todo lo que hemos preparado. Todo esto porque la universidad ha trabajado para construir un ecosistema de inclusión donde todos los miembros de la comunidad se encuentren identificados y encuentren un espacio para fortalecer su formación integral. Serán más de 80 actividades académicas, culturales y deportivas que conforman la nutrida agenda para el disfrute de la comunidad universitaria, no solo en la sede principal, sino que servirá como integración del territorio para recibir a quienes pertenecen a las sedes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREU. Es una invitación para todos y todas. Ojalá se animen a bailar, a cantar, a jugar, pero por encima de todo, en ese espíritu de compañerismo, a participar de estas actividades. Ahí es donde verdaderamente encontramos la alegría, el bienestar y la dignificación del trabajo. Nosotros como institución y en cabeza de nuestro señor rector, esperamos que toda la comunidad universitaria asista a las distintas actividades que nosotros hemos programado en el marco del fortalecimiento de la inclusión. La programación, que puede ser consultada a través de la página web www.unimagdalena.edu.co, no solo constituye un homenaje a la alma mater por sus 61 años de misión educativa, sino la oportunidad para enaltecer el valor de la vida en una coyuntura trascendental por la salud mental y así ratificar que para la institución primero es la gente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.